Muy buena. Por fin ya podemos grabar fuera. Ya se han ido las borrascas. El tiempo parece que acompaña, aunque hoy hace un poquito de viento. Y hoy ya por fin vamos a trasplantar el olivaco. El olivaco, como veréis, tiene ya un trabajo previo hecho que yo quería haberlo sacado en cámara, pero la persona que está con la cámara precisamente estaba en cama, estaba con gripe. Y entonces no quería dejarlo pasar más. ¿Vale? Así, aquí lo único, os explico un poquito. Lo único que yo he hecho ha sido quitarle toda la masa verde que tenía arriba, como digo, que parecía un seto, y le he ido dejando siempre tirasavia en todas las ramas. He quitado muchas ramas porque no tenía, lo veis, tiene cortes por todos lados porque eran ramas que no venían bien, ramas que se cruzaban. Pero lo que yo quería conseguir es precisamente, os lo voy a enseñar para que ustedes lo vean. Lo que yo quiero conseguir con esto es esto. Ya estamos empezando a tener brotación interna. Aquí, ahí, aquí, allí abajo. Mirad qué brotación me está saliendo. Ahí, ahí. Esto es lo que yo estaba intentando explicar. El olivo brota muy bien. Esto es un olivo con muchos años, porque ya tiene su mochicomi, eso se aprecia en el carácter que ya está tomando la corteza. Tiene muchos años en maceta, pero nunca se había trabajado como un bonsaísta, como un bonsai. Este es el primer trabajo. Lo siguiente, ahora lo vamos a trasplantar. Lo vamos a meter en Akadama. En este caso es 100% Akadama. Bueno, 100% no, lleva un 85, un 90% Akadama y un 10%, un 15% de humus de lombriz. En este caso no voy a utilizar Kirisuna, aunque yo creo que un día, un 8, un 10% le viene bien por el aporte de hierro. Pero en este caso no lo voy a hacer, puesto que este árbol ha vivido siempre en sustratos calcáreos, no ácidos. Entonces vamos a seguir acostumbrados a ello, lo vamos a dejar así. Así es que sin más dilación, lo que sí quiero que tengáis muy clarito, todas las actuaciones que se han hecho con este árbol han ido siempre dirigidas a un gran bonsái, porque tiene la pinta de ser un gran futuro bonsái. Lo que pasa es que este árbol tenía toda la brotación arriba. Entonces hemos tenido que ir quitándolo. El árbol está retrocediendo de brotación atrás. Me va a empezar ya, de hecho, está empezando a darme ramas interiores, que es lo que no hace falta, porque si os veis, son ramas muy largas, pero ramas que no tienen ni un solo brote. Ahora empezarán, como en este caso, a tirar ramas para un lado, para el otro, por todo el árbol, y entonces llegará el momento de hacer una selección de brotes y de ramas. Eso es, digamos, que es el trabajo previo que este bonsái, o que este futuro bonsái, necesitaba. Ahora lo que vamos a hacer, sin perder más tiempo, es trasplantarlo. La maceta es esta. Creo que es una maceta muy apropiada para él. ¿Vale? Esto es una maceta Yixing, china. La calidad, hombre, no es japonesa, pero es una buena maceta. Entonces, este va a ser los zapatitos de cristal de este olivaco. Así que de momento me voy a poner ya, porque se va a oscurecer. Perdón que pase por delante de la cámara. Esto yo no sé cómo está, porque esto no lo trabajo yo, pero con absoluta seguridad que esto no creo. No creo que esté, no creo que esté anclado. Esto es. Perdonadme si hago el trabajo aquí, pero es que esto pesa 90 kilos. Entonces ya el siguiente, la maceta ya pasaremos aquí. Pero en principio, el primer trabajo va a ser aquí. O sea, lo que sacarlo de la maceta lo vamos a hacer aquí. Si me deja, claro. Es que ya os digo que no sé. No sé cómo está de raíces. No sé si está anclado. Está muy, muy cogido. Pero no creo que esté anclado. Qué alegría, ¿no? Poder salir al patio ya y al exterior y hacer las tomas más tranquilitas, que así. Hombre, quiera que no quiera, en el interior está un poquito cohibido, un poquito falto de espacio. Aunque yo tengo una mujer estupenda, porque no se ha quedado ni una vez con lo que le he liado en el salón. Hombre, yo quiero saber si esto está. Esto va a salir ya. Vale. Vamos a ver. En este vídeo me va.
Me va a echar una mano un amigo mío, que es bonsaísta, y que cuando se lo comenté se prestó de momento. A ver, por favor, ¿quieres tirar un poquito para allá? Tira del árbol, desde aquí abajo, desde aquí para allá, un poco. Como veréis, tiene muchísimo, muchísimo raíz. Tiene muchas, muchas raíces, son unas muy buenas señas. Este sustrato me gustaría quitárselo entero, ¿eh? Es que esto es mucho barro, señores. Vuélvelo más si puede. Tira, tira sin miedo. Ahí, ahí. Así es como yo lo quería. Está muy bien de raíces, son tus raíces nuevas. El árbol está estupendo. Hombre, el catrabajo este árbol, yo digo que no es bonsaísta, pero desde luego de jardinería y de plantas sabe. Porque el árbol está muy, muy bien. Aunque aquí ya me estoy encontrando lo que no quiero. Esto es tierra de la voz. Esto es tierra de la voz. Bueno, esto no te preocupes, nada después. Después lo. Cuidado con la rama, cuidado con la rama. No, ahí no dan ahí. Tranquilo. Esto ya es barro. Esto es barro. Aquí hay un tocón muy grande. Esto es barro entero. Pero bueno. Mirad la diferencia que hay entre un sustrato nutritivo y bueno, la cantidad de raíces que tiene, y un sustrato de mierda, porque estos barros aquí no tienen ni una. Que por otra parte me viene estupendo. Pero vamos a ver. Ojo, esto de aquí va a estar muy mal, ¿eh? Esto de aquí va a estar muy mal. Además hay un tacón ahí que nos va a costar la misma vida. Vamos allá. Así. Así. Esto lo han sacado del campo, de donde tuviera, y lo han metido en este macetón. Y la han rellenado por fuera con sustrato. No tenía más remedio que esperar más el trasplante este, porque esto dentro de la casa hubiera sido impensable. Dentro de la casa hubiera sido esto impensable. No me gustan los tocones que estoy viendo aquí abajo, ¿eh? Me gustan nada de nada. O esto hay que meterlo en maceta. Ay. Qué macho, pues tú cansas, ¿eh? Esto cansa y mucho. Con razón yo veía que regaba y escupía el agua, claro. Empapaba esto, pero aquí no llegaba. Vamos a darle la vuelta. Tira para allá y le voy a desde aquí. Si puedes, claro, porque eso pesa un huevo y parte del otro. Para allá. Ah, sí, cuidado con la cama. Ahí. Cuidado con la cama. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira que soy torpe con la mano izquierda, tío. Mira que soy torpe con la mano izquierda. Esto es lo que no me gusta. Esto es barro.
que no entra ni la coma, tío. Esto, por supuesto, con palillo no lo podemos hacer. ¿Me vas a sudar a mí este árbol? ¿Me vas a sudar a mí este árbol? Qué lástima de raíces. Pero es que no hay más remedio. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que os dije, de la diferencia de densidad de los sustratos. Tengo que quitarle todo lo que pueda para que no haya mucha diferencia de densidad, porque si no, este árbol no va a estar bien regado nunca. Después aquí arriba ya lo daremos con más tranquilidad, pero de momento lo que quiero es quitarle toda la pelota esta que tenemos aquí. Me ha dicho que esa bonsaita no sea deportista. Porque vamos, aquí lo tuyo pasa a enamorar. Madre mía, esto es barro puro, esto es arcilla de campo. Esto es arcilla de campo. Bueno, pues yo estoy pensando una cosa. No sé a ustedes qué os parece. Creo que voy a cortar el vídeo. Porque si no, esto se os va a hacer muy pesado. Y cuando ya la tenga preparadito, volvemos a retomarlo. Y así ya lo hago yo con más tranquilidad. Estoy corriendo mucho porque no estoy ahí hora y media viendo cómo rastrilleo este tema. ¿De acuerdo? Hasta ahora, ahora vuelvo. Hora y media. Hora y media, hora y tres cuartos. Vaya tela con el olivito. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Ahora, qué barbaridad, mirad. Mira los tocones que yo he tenido que cortar. Bueno, esto ha sido para que luego digan que los bonsaitas no hacemos ejercicio, ya lo he dicho antes. Esto ha sido una locura. Pero bueno, más o menos ya sí lo tenemos controlado. Ahora vamos a ver si somos capaces de sacar el olivito. Lo tengo aquí en agua para que no sufran las raíces. Y vamos a presentarlo. Así. Vamos a ver. Ahora después lo enseñaré, lo voy a poner de primera mirándose a mí. Vamos a acomodarlo. Pero tiene que ir más para atrás. Aquí hay una raíz que tengo que quitar. A ver. Yo creo que sí, ahí está bien. Vale, lo voy a sujetar y una vez que lo sujete, vamos a tocar unos tocones que hay por ahí. Y trasplante terminado. Apuesta que me he quedado corto con. Vaya, pero corto. Corto. Corto, corto. Corto, corto, corto.
estoy yo para hacer esto, Paco? ¿Cómo estoy yo para hacer esto? Me he quedado súper corto, tío. Me voy a acordar yo mucho tiempo de este trasplante. Vamos a ver. Un segundito. Caramba. Vamos a dejarlo aquí. Si soy capaz de dejarlo aquí. Así. Y voy a probarme. Podría ponerle alambre nuevo, pero si lo vuelco, posiblemente se me caiga toda la maceta, o sea, todos los sustratos. Entonces, voy a hacer un empalme. Hombre, esto no ha muerto, me perdonáis, pero es que, perfecto. Es que me niego a tirarlo todo, a echarlo todo fuera, tiene su drenaje, lo tiene todo, entonces, perdonadme, pero lo voy a hacer así. De otra manera, un ancla de esto va a durar aquí, pues menos con dulce la puerta, me acuerdo. A ver. No me dejen mal, hombre. Que hoy llevo un día horrible. Hoy he cruzado los alambres, ¿eh? Hoy he cruzado los alambres. Porque creo que este árbol lo voy a poder coger bastante mejor con alambre cruzado. Empecé a grabar el vídeo, creo que eran las 5 de la tarde. En este momento, si yo no me equivoco, son 7 y media, 8 menos cuarto. Y todo se me ha ido en arreglar ese pellón de las raíces del olivo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Espero que no me falle esta chapuza que estoy haciendo aquí. Ahí está, esto por aquí. Y este por aquí. Vamos a poner un olivito. El frente es este. Aquí está chiquitín. Enfrente es este. Vamos a ver. El ángulo de plantado sea bueno. Un poco hacia allí. Y ahora vamos a abrazarlo por aquí. Y este lo vamos a abrazar por aquí. Lo de siempre, ¿eh? Tiramos y giramos. Tiramos y giramos.
tiramos y giramos. Esto es un árbol grande, un árbol que pesa mucho y que tiene que quedarse muy, pero que muy bien anclado. Y ahora este de aquí. Este de aquí. Lo mismo, ¿eh? Un segundo. No os preocupéis que después coloco las raíces. Lo que quiero es dejarlo sujeto porque es un árbol grande que pesa mucho y ya no quiero más sorpresas. Ya he tenido bastantes por hoy. Tiramos y giramos. Tiramos y giramos. Este rayo de aquí. Este rayo de aquí no me gusta que esté ahí. Así pudiera. A ver. Es que está abajo. Pues no creo. Vamos a ver. No, un poquito más. Esto por aquí. Este por aquí. Este árbol quiero que esté muy bien ajustado. Todavía un poco más. Vamos a darle otro apretón. Aquí lo mismo. Otro apretón. Esta raíz se va a estrangular. Vale. Ahora llega el momento de meter las raíces. El olivo es un árbol, ya os lo he dicho en algunas ocasiones, que da muy poquita raíz, pero este está bastante bien. Vamos a ver. Esto por aquí. Y este por aquí. Vale. Ángel, por favor, ayúdame. Vamos a intentar ponerlo. A ver si yo puedo levantarlo. Mételo debajo, mételo debajo. No, no, venga, mételo que esto pesa un huevo, tío. Ahí está, ¿no? Vale. Esto toca en el de aquí. Estos tocones que suben para arriba, no los creo. Está durísimo. El olivo está durísimo. Este, el problema es que sí, que se lo tengo que quitar. Voy a perder esa raíz de ahí, pero lo tengo que quitar. Y este. La perrita, cada vez que pasa alguien por delante de la puerta de la casa, ya está ladrando. Vale, seguimos mirando. No me fío mucho de este torno porque son muchos kilos lo que pesa esto. No me fío mucho. Este, por supuesto, hay que quitarlo. Esto después ya le daré yo con pasta así, cicatrizante. Vale. Vale. Este árbol se va a tirar aquí mínimo. Mínimo 5 o 7 años seguro. 5 o 7 años seguro. Así que hay que hacer un buen trabajo. Porque de ello depende. Depende que el día de mañana tengamos aquí un buen árbol, ¿no? Esta raíz no sé qué hacer con ella. Esta raíz es feísima. Esta está mal, esta fuera. Esta raíz se la voy a dejar de momento, pero se la voy a dejar. A ver, es que no tiene nada, es que no vale la pena. Fuera.
Y esta yo creo que la iba a estrangular, pero no estrangula porque tiene espacio más que suficiente. ¿Vale? Pues lo que toca es a cada dama. La mezcla que he hecho, ya lo he dicho antes, ha sido acadama y humo de lombriz. La parte inferior, la parte de sustrato que ya tiene puesta, va a un 85% de acadama y un 15% de humo de lombriz. Lo que le voy a poner ahora mismo va a ser acadama solo. Ya está tamiza y todo, que veáis que suelta polvo, pero eso es inevitable. Entonces va a llevar, lo que sé, un saco, no tengo ni idea. Lo que sí tenemos que tener cuidado o en cuenta es que al tener tanta raíz, tenemos que meterle el sustrato por las raíces. Porque si hay un enemigo del bonsai, son precisamente las bolsas de aire, porque secan las raíces. Voy a tener que coger más acadama, con esto me voy a tener bastante. Este torno que me lo he hecho yo, ¿eh? Este no has comprado. Este lo he hecho yo. Hombre, va perfectamente con árboles normales, pero es que este árbol no es normal. Este árbol tiene un peso que no sé yo si... El torno va muy bien, muy bien. Todas estas raicillas posiblemente, muy posiblemente tendré que quitarla. Hay que ver el pedazo de nevari que tiene este árbol, ¿eh? Es increíble. Bueno, vamos a palillar y vamos a palillar bien. Vamos a palillar. Mirad cómo entra el sustrato entre las raíces. Esto es importante. Esto sí es importante. Esto es la vida del bonsai. El bonsai, la vida suya son sus raíces. Un buen cultivo, una buena raíz, buena ubicación, buen riego. Bueno, y lo que ya sabéis, pues, prácticamente pues lo sabéis ya todo. Os juro que a mí me dicen que este árbol me iba a dar a mí la lata que me ha dado y yo no me lo creo. Hemos estado dos personas más de hora y media para quitarle el sustrato antiguo y dejarlo medio preparado. ¡Qué barbaridad! Vamos a meter aquí, que entre bien. Que entre bien en medio de las raíces. Esto es un vídeo que tenía yo muchísimas ganas de hacerlo porque, hombre, pues yo creo que el árbol merece la pena. Pero primero no tenía maceta, ya os lo dije. La tuve que pedir y me ha tardado un siglo en venir. Esto es una maceta Jixing, china. Una buena maceta, no una japonesa, pero sí una buena maceta. Segundo, con los trasplantes que hemos hecho, que habéis visto, y algunos otros que no habéis visto, me quedé sin acadama. Tuve que pedir acadama también. Y ya, si éramos pocos, pues resulta que parió la abuela. Me mandaron mis proveedores la acadama y la agencia de transporte, que no voy a decir quién es, pues se la entregó otro, con lo que he perdido otros 5 días. Esta raíz que estoy viendo aquí, esto es tontería. Esta raíz no tiene salvación. Esta la voy a quitar de aquí porque esto realmente no sirve para nada. Pues sí, aunque no lo creáis, la agencia de transporte le entregó mi pedido a otra persona que yo no conozco. No sé quién es. Tuve que presentar una reclamación. Pues digo que si no cabíamos en casa, parió la abuela. O sea que no sé si conocéis
El dicho. Eso en mi tierra se dice mucho. Estas raíces aquí no tienen sentido. Esto que sale para afuera me va a quitarlo. Esto se va a morir. Menos mal que he tenido ayuda de, como siempre, de mi cámara, que es mi mujer. O sea, yo lo digo porque ya lo sabéis, para que lo vamos a ocultar. Y de mi gran amigo Ángel, que le dije que iba a trasplantar el olivaco y me dijo que se venía aquí a la hora que fuera. Y así ha sido. Estas raíces, sí, qué lástima que se van a perder estas raíces. Si yo pudiera estas raíces de alguna manera. No sé si voy a poder. No quiero perderlas. Y tú ves, esta está condenada a muerte, esta no tiene solución. Pero hasta sí. Esta. No. Qué lástima de raíces. Son raíces que no van a seguir para adelante seguro. Pues mi amigo Ángel, como estaba diciendo, es una persona que le gusta muchísimo las plantas, ha trabajado mucho con ellas, las conoce, pero otra vez tengo las raíces afuera. Pero el mundo de bonsai pues realmente lo conoció hace relativamente poco tiempo y se aficiona de una manera que esos son los buenos aficionados. Con eso es con lo que tenemos que contar, personas así. Gracias que tengo un buen maestro. Vamos, entonces. Lo de maestro va por algún canal que ha visto por ahí, ¿eh? No por mí, yo no soy maestro de nadie. Pues macho, que voy a perder las raíces estas, por Dios. Ya está, no pasa nada. El árbol está muy bien de raíces. Y se afinó a bonsai, bueno, pues ahí está, ¿eh? Haciendo sus pinitos, haciendo sus cositas. Tiene su arbolito y cada vez que puede pues se viene aquí y se echa una risa con nosotros y me ayuda y aprende. Yo aprendo de él porque él de botánica sabe mucho. En fin, como creo yo que deben de ser las cosas. Tiene muchísima raíz y hay que meterle el sustrato dentro de la raíz porque si no, esa bolsa de aire al final me van a sacar las raíces y no quiero. Bueno, pues lo que iba a ser un trasplante de 40 minutos, una hora, pues se va a convertir en un trasplante que cuando yo termine y mire el reloj posiblemente pues será de 2 horas y media. Pero bueno, yo creo que el árbol se lo merece. Este árbol veremos la actualización, por supuesto. Aquí se me ha quedado, aquí. Veremos su actualización, por supuesto. Con la ley, para que la veáis. Veremos cómo brota. Porque el árbol ahora es cuando va a pegar el gran tirón. Con este saneamiento de raíces que lo hemos hecho, yo creía que el sustrato que tenía era mejor, porque a mí me dijeron que era un buen. Bueno, yo había visto el sustrato que tenía, pero ese sustrato estaba por fuera, no estaba por dentro. Lo de dentro era arcilla de campo, no era mal, entonces no estaba bien. Ahora es cuando está bien. No me gusta que se me quede expuesta toda la parte de la raíz, no quiero. Que no quiero que me escuche. Ahí. Ahora un buen regado, abundante, hasta que salga el agua clara por los agujeros de drenaje. No abundantemente, no tiene que ser abundantemente y clara, limpia. Porque aunque esta.
Esta cadama está tamizada. Pues ahora cuando lo ponga ahí, que vamos a ver el riego. Me lo habéis dicho mucho, pero claro, que estaba grabando un interior. A mí me gusta el riego mucho. Ahora lo vamos a ver, veréis cómo sale el agua turbia, turbia, turbia. Perdón. Esta parte de aquí me gustaría. Me gusta. Vamos. Me gustaría protegerla un poquito. Porque no quiero. Esas raíces que estáis viendo son las que me están haciendo un nevari maravilloso. Y hay que protegerlas. Ahora, ¿qué va a pasar? Con el tiempo, con el sol, con la lluvia, con el agua, con la inclemencia del tiempo. Bueno, pues ahora, estas raicillas, bueno, estas no, pues estas me las voy a cargar. Estas raíces que están ahí, dentro de un tiempo, las voy a destapar y empezarán a lignificar, empezarán a hacerse de madera y me harán un nevari de lujo. Vaya, el resfriado que no lo he perdido. Ya os dije que lo cojo en octubre y lo suelto en mayo, ¿eh? Venga, vamos. Aquí tengo que arroparlo un poquito más. En esta parte. Luego ya lo desarroparé, pero aquí lo vamos a arropar un poquito. ¿Dónde está esto? Aquí. Aquí. Esta parte vamos a protegérsela, aunque después, vale, después ya iré destapándolo poquito a poco. Esto aquí fuera, esta raicilla fuera, y ya está. Pues llegó el momento del riego. Vamos allá. Espérate un momento, se lo voy a enseñar que lo veáis. Aquí tenéis el frente del árbol. Este árbol le queda muchísimo trabajo, no creáis que esto está hecho. Que va. Aquí, por ejemplo, esta rama, que parece un cuerno de un toro, tiene que desaparecer. Esta rama a mí no me gusta. Pero eso va a desaparecer en el momento que me dé un brote por aquí o que me dé algún brote por algún lado que yo pueda suplir, cubrir este plano. Esta rama demasiado cilíndrica, demasiado larga, en el momento que me brote por alguno de los lados, empezaré a alambrar y darle forma, ¿vale? Este es el perfil izquierdo. Esta rama que tenéis aquí le pasa tres cuartos de lo mismo. Esto es una vara, parece una batuta de un director de una orquesta. Esto va a desaparecer. Pero quiero que me brote. En el momento que me brote, la estoy sustituyendo. Esta es la espalda. Veis, la rama feísima, pero la rama de momento se tiene que quedar, porque si no es que no tengo cómo suplir eso. Este le pasa tres cuartos de lo mismo que al cuerno del toro. Esto es el cuerno del becerrillo, que es un cuerno más chiquito, pero es un cuerno. Entonces, como veréis, aquí ya tengo un brote que puedo tirar de él. Aquí tengo otro, en fin, puedo jugar, puedo hacer juego. Perfil derecho. Lo dicho, la rama esta no me gusta. Y aquí, como veréis, esto estaba empetadísimo, como hemos conseguido ir reduciendo hasta llegar, bueno, a la ramita, a ramificación finita de arriba, hombre, para que tenga un poquito más de sentido. En fin, pues vamos a regarlo, lo vemos y acabamos el vídeo. Venga, listo, vamos. Hostia, es un huevo, tío. Ahí me ha dolido. Y voy a... Hombre, la verdad se ha dicho que es una gozada poder ya grabar aquí fuera con buena temperatura. El agua queda muy bien, ¿eh? Yo, para mi gusto, espero que
que os haya gustado el vídeo. La maceta la veo idónea para ello, para este árbol. La veo muy adecuada. Y lo que más me gusta es que después del trabajo que le hice, ya veo brotaciones internas por todos lados, que es lo que yo quiero. Fijaos qué pedazo de nevado tiene el bichaco. Mirad cómo va saliendo el agua oscura. Agua de chocolate. Bueno, pues... Bonsai KQ tiene ya un nuevo inquilino, un nuevo arbolito. Y poquito a poco. Poquito a poco, señores. Hasta que yo no vea que el agua está limpia, ¿ves? El chocolate. Hasta que no la vea limpia no voy a parar. Y fijaros cómo está saliendo todavía. Todavía tiene. Estamos todos con los resfriados que no vean, macho. Yo creo que ya. A ver. A ver cómo sale. O sea, ya. Ya sale limpio. Bueno, pues. Trabajo terminado, señores. Espero que os haya gustado. Todos estábamos esperando el trasplante de este olivo. Yo el primero, ¿eh? Me ha dado un trabajo que me duele los riñones, voy para viejo. Pero bueno, me ha dado muchísimo trabajo. Ha sido muchas horas, sobre todo porque me he encontrado unos tocones. Que esto no es normal, bueno, sí es normal, pero... Es que esto... Tiene tomate. En fin. El caso que ya lo tenemos plantado en su macetita, con sus zapatitos nuevos y con un gran futuro. Lo dicho, muchísimas gracias. Si os ha gustado, os suscribís, le dais a like. Y un saludo nada más. Y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.